Bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlockTK. Anoche tuvimos un nuevo state of the game, o sea, un nuevo estado del juego, en el que, bueno, de vez en cuando, porque no se puede decir que sea mensual, es más bien bimensual o trimestral, los desarrolladores del juego y los community managers del juego, los encargados de primero de promocionar y segundo de desarrollar el juego, nos lanzan un poquito las novedades y lo que podemos esperar para un futuro cercano. Bueno, nos pusieron el típico vídeo colgado en la página, bueno, en el canal oficial de YouTube de Magic Arena, en el cual, bueno, pues se presentan estos señores. Bueno, ya sabéis, esta es la community manager explicando sus cosas, que, bueno, por cierto, esta vez, los meses anteriores, cuando salían prácticamente en pijama en un estudio de grabación, pues bueno, era un poco chocante. Hoy en día, como todo se está haciendo casi, digamos, en pijama, entre comillas, en casa de cada uno, veis, este señor pues está igual que siempre, solo que en su casa, por tanto es más natural que vaya casi en pijama, ¿no? Y está pues igual, tres cuartos de lo mismo. Se les ve, lo de que digo siempre, ¿eh? O sea, se les ve realmente apasionados con el juego, súper interesados. Es genial. Lo que sí, al menos me gusta, que en el fondo de la pantalla se ve la casa de este señor y fijaos la cantidad de cajas de Magic que tiene, de colecciones recientes y no tan recientes, la mayoría de ellas selladas y embaladas. Por cierto, y una cosa que muchos no lo sabréis, estas cajitas blancas de aquí a la izquierda son colecciones completas. No llego a apreciar de qué son, pero son colecciones completas de Magic. Así es como las envían cuando, por ejemplo, las canjeas en Magic Online, que se pueden canjear colecciones completas y te las mandan a casa, las mandan así, pero están todas embaladas, estas de aquí, y muchas de estas cajas también están embaladas, ¿no? No sé cuál es la explicación a esto, supongo que este señor sabe jugar a Magic y jugar a Magic, ¿no? Está desarrollando Magic, así que esperemos que sí. Ya, no es que me quiera volver yo aquí paranoico o loco mirando lo que tiene, pero la mayoría de los libros que vemos para aquí detrás son libros de arte, o sea que es muy interesante, y de Japón, también hay algo de Japón y hay libros de arte, es curioso, no sé, quizás me estoy volviendo loco mirando un poco, porque quiero saber la persona que está desarrollando el juego, ¿no? Porque no parece muy apasionada. Me gusta mucho cuando empieza el vídeo, esta chica que es la community manager de Magic Arena dice, bueno, hoy toca día de Magic, como si cada día hiciese una cosa distinta, como si fuese, bueno, Magic hoy me toca, como si no me importase mucho, o sea, tengo varias cosas y una de ellas es Magic, ¿no? Como si no fuese algo que le ocupa todo el tiempo, ¿no? Que a lo mejor es community manager de varias cosas, y cuando yo creo que Magic es suficientemente grande como para que sea tu trabajo principal y único, y Magic tiene bastantes productos y noticias al día como para que te dediques a mil cosas distintas. Pero bueno, vamos al tema, no vamos a ver el vídeo completo, ¿vale? Vamos al resumen y eso. Primera novedad, han sacado, o van a sacar mejor dicho, el día 16 de abril, justo cuando sale el jueves, Magic Arena Ikoria, ¿vale? La nueva colección se llama Ikoria, en Magic Arena quería decir, sale por fin Draft con humanos. Hasta ahora el Draft, que son 8 jugadores sentados a una mesa, se hacía contra bots. Es decir, tú drafteabas, abrías un sobre, de las 15 cartas que se abren los sobres de draft, te quedas una, eso mismo hacían los otros 7 bots que estaban sentados contigo, y las otras 14 cartas las pasabas al siguiente bot. Y así se iban pasando los sobres, cogiendo una carta cada jugador, hasta que al final se gastaba ese primer sobre y así se hacía con otros 2 sobres más. Eso es draft. Draft, muy resumido, son 3 sobres y se van pasando los sobres picando una carta cada vez que se pasa el sobre. Bueno, pues eso hasta ahora era con bots, y claro, mucha gente se quejaba porque decía, es que los bots no son tan listos como los humanos, o no son tan tontos, o lo que sea. El caso es que no era una sensación realista de cómo se draftea. Bueno, pues por fin van a sacar draft con humanos, lo van a llamar player draft, ¿vale? A este tipo de draft. Y entonces van a cambiar las modalidades de draft, las van a cambiar. Resumiendo, vamos a tener, aunque aquí el resumen no es el mejor de todos, pero vamos a tener Best of 3, ¿vale? Que va a costar 1500 gemas o 10.000 de oro, o sea, cuestan bastante. Pero hasta ahora el Best of 3 draft de Best of 3 era solo 1500 gemas, no existía la opción de pagarlo con oro, así que lo de pagarlo con oro es una novedad. Por cierto, 1500 gemas equivalen a 7,5 euros. Cada 200 gemas son un euro, la equivalencia. Si no sabéis muy bien cómo va la economía de Magic Arena, yo tengo hecho un vídeo que se llama ¿cuánto cuesta jugar a Magic Arena? De hecho, tengo hecho dos, uno hace más de un año, cuando, digamos, Magic Arena estaba empezando, y luego lo rehice hace poquito, hace 3 meses o así, con los nuevos, la nueva economía, porque ha cambiado algunas cosas de los costes y tal. Entonces lo rehice, y si queréis saber más o menos a cuánto equivalen una gema o 1000 de oro o lo que sea, o una mítica, una rara, un comodín, he hecho un vídeo súper extenso en el cual calculaba en euros cuánto costaban las cartas en Magic Arena, un vídeo sobre la economía de Magic Arena en el cual explico eso precisamente. Bueno, 200 gemas equivalen a un euro más o menos aproximadamente. Así que 1500 gemas son 7,5 euros, pero 10.000 de oro son 10 euros, ¿vale? Cada 1000 de oro son 1 euro, o sea, es 1 euro, 1000 de oro. Así que digamos que te cuesta más pagarlo en oro que pagarlo en gemas. Ya estás ahí perdiendo, porque el oro es
es la moneda gratuita del juego, digamos, para entendernos, mientras que las gemas son la moneda de pago del juego. Tienes que pagarlas con dinero real, mientras que el oro se gana de forma natural, ¿no? Bueno, el caso es que los premios son estos. Es un draft, por cierto, el Best of Three es un draft de 3 partidas nada más, ¿de acuerdo? Por tanto, va a ser más rápido y más dinámico para que puedas jugar más drafts y ganar y gastar más dinero en el juego, para que ellos ganen más dinero. Así es como funciona en Magic Online, ¿de acuerdo? Realmente así ha sido toda la vida en Magic Online. Así que esto es una novedad para Magic Arena, pero no para Magic. Y de hecho, la mayoría de drafts que tú vas a jugar en tu vida competitivos o en tienda física o en torneos importantes suelen ser drafts de 3 partidas nada más. Si consigues las 3 victorias, te dan 3.000 gemas y 6 sobres. Cada sobre vale 1 euro, o sea que son 6 euros. Es que lo pongo en euros para que sea más fácil de, digamos, de hacernos la idea, ¿no? O lo ponéis en oro o lo ponéis en gemas. Hay que elegir, digamos, una referencia. Voy a elegir euros, ¿de acuerdo? El coste son 7,5 euros o 10 euros, dependiendo de cómo lo paguéis. Y el premio de ganar las 3 partidas, lo cual es difícil, pero es posible, serían 6 euros más 3.000 gemas, que son otros 15 euros, serían 21 euros, ¿vale? De 7,5 euros casi multiplicas por 3 la inversión, está bastante bien. Si solamente ganas 2, o sea, si te haces un 2-1, pues los premios son 5 euros más 4, 9 euros. 9 euros, o sea que digamos cubres los costes si has pagado con gemas, pero no cubres los costes si has pagado con oro. Aparte, por cierto, los 3 sobres que abres, no los he tenido en cuenta. Más los 3 sobres, o sea que son 9 más 3, 12 euros, ¿vale? Porque los 3 sobres que te abres durante el draft también te quedas las cartas y también es valor. Así que aquí son, voy a corregir, ¿vale? Son 15 euros más 6, 21 más 3, 24 euros con un coste de 7,5. Sí que triplicas la inversión si lo pagas con gemas. Aquí la recuperas, incluso aunque pagues con euros, la recuperas y un poquitito más. Y como ganes solamente 0 partidas o una partida de las 3 que vas a jugar, te dan un mísero sobre, es decir, 1 euro. Si te has gastado 10 euros, recuperas 4. Los 3 sobres que has abierto, más el sobre que te dan, 4 euros. Esto no es rentable. Si tu win rate es del 50%, no es rentable. He estado haciendo cálculos y no es rentable. Sales perdiendo pagando con gemas, ¿vale? Pagando con oro. Como tengas un 50% de win rate, pierdes bastante. Pagando con gemas, pierdes, pero poquito. Y en cuanto tu win rate sube un poquito del 50%, en cuanto llegas a un 51, 52, 53, 54, entonces ya incluso pagando con oro empieza a ser un poquitito rentable, ¿vale? La novedad, bueno, luego lo vamos a comentar, ¿vale? Pero básicamente os voy a comentar, lo voy a adelantar ya, que algo que no ha ocurrido nunca en Magic Arena es que va a haber, desde el primer día de la salida de la colección, vas a poder rankear en draft, cosa que antes no se podía, había que esperar por lo menos 2 semanas para poder rankear. Así que seguramente este mes intentemos jugar mucho draft e intentaremos llegar a mítico también en limitado. Este mes lo haré en directo en Twitch, ya sabéis, debajo del vídeo en la descripción tenéis el enlace a Twitch para poder verme todas las noches de domingo a jueves a partir de las 10 de la noche hora de España, es decir, UTC+2 en directo, jugando competitivo normalmente, jugando ranked, ya sea en construido, y a partir de la salida de Ikoria jugaré draft, y así me haré con un 4x de Ikoria. En lugar de comprarme 100 sobres o 200 sobres, que es lo que suelo hacer, pues lo que haré será sencillamente draftear e ir consiguiendo las cartas mientras juego, que es mucho más divertido, y antes no se podía hacer porque como no rankeaba, perdías toda la motivación para hacerlo, pero ahora ya se puede rankear con eso. Vale, el Best of One, bueno, el modo de juego al mejor de una partida, que es el más habitual en Magic Arena, lo van a llamar ahora Premier Draft, ¿vale? Y va a costar 1.500 gemas o 10.000 de oro, ¿vale? Los premios son estos de aquí, han cambiado un poquito los premios. Bien, ahí lo tenéis más o menos. No voy a pararme a leer cada y a valorar cada uno, pero aquí pasa un poco más o menos lo mismo, ¿eh? Con un 50% de win rate sales medio perdiendo y con un poquitito más de 50% de win rate sales medio ganando, ¿vale? Así que esa es la idea. Si no llegáis a un 50% de win rate, no os va a salir rentable este formato. Vale, y el Ranked Draft, ¿vale? Que va a ser al mejor de una partida, lo van a llamar Quick Draft, ¿vale? El Quick Draft al mejor de una partida. No, este va a ser con bots. Ahora vemos el resumen que hay un poquito más abajo, que se va a ver mucho mejor, ¿vale? Bueno, por cierto, hasta el 21 de mayo, cualquier limitado que juguéis, draft o sellado, os van a dar una carta de la, bueno, un estilo de carta de la serie de la carta, bueno, la serie Godzilla Monsters, ¿vale? Monstruos de Godzilla, es decir, artes alternativos y carta alternativa al diseño habitual de Magic hasta que consigas las 18. Aquí no está explicado exactamente, son 18, ¿vale? Son 18, una de ellas es Godzilla, bueno, las cartas así más representativas de la colección tienen un arte alternativo, con nombre alternativo y con estilo de carta alternativo que las vas a poder conseguir según vayas jugando limitados. Yo pienso jugar mucho limitado, así que seguramente consiga las 18,
supongo que una vez que has conseguido uno de estos estilos de cartas, no te lo pueden volver a dar, es decir, no se repite. O sea que según vayas jugando 18 veces limitados de... bueno, eventos de limitado en Magic Arena, te irán dando esos 18 estilos de cartas hasta que consigas las 18. No sé aquí qué sale. Este vídeo que han puesto. No sé este vídeo que han puesto aquí, para qué lo han puesto. Bueno, da igual. En desarrollo, Cube Draft, ¿vale? El draft cubo, es decir, con cartas de varias colecciones distintas. Normalmente el draft es de una sola colección, ¿de acuerdo? En este caso, Ikoria, estábamos comentando antes, o la colección que sea. Y el Cube Draft, o Cubo Draft, o Draft Cubo, o como lo queramos llamar, Cube Draft, vamos a llamarlo, es un draft especial en el cual Magic Arena selecciona varias cartas de distintas colecciones y te monta un draft como si fuesen una única colección de esas cartas. Vale, también están desarrollando ya Historic Anthology 3, que va a salir durante mayo, o sea que queda un mes para que salga. Y esto es importante, esto es una novedad. Por fin hay información de qué va a pasar con Amonkhet y Hora de la Devastación. Van a hacer un remaster. ¿Qué es un remaster? Un remaster es... cogen esas dos colecciones, las dos que formaban el bloque de Amonkhet, que eran Amonkhet y la Hora de la Devastación, y las van a juntar, y en lugar de sacar cada una por separado, las juntan en una sola. No sacarán todas las cartas, porque si son unas 250 cartas cada una, serían 500 en total, sino que sacarán una colección de 250 cartas, seleccionando las más relevantes e importantes de Amonkhet. Normalmente, remaster es eso. Pero no hay una regla escrita, ni nada obligatorio en Magic. O sea, que a lo mejor sacan una colección de 500 cartas juntando las dos, Amonkhet y Hora de la Devastación. El caso es que durante el verano saldrá. Esta colección, bueno, estas dos colecciones, Amonkhet y Hora de la Devastación, ya las pudimos jugar en su día, hace 2 años, en Magic Arena, pero las retiraron del juego cuando salió Gremios de Ravnica. Así que vuelven al juego, ya están programadas, ya están implementadas, o sea que no les va a costar nada hacerlo en cuanto a términos de programación y desarrollo. Y podremos jugar, supongo que, mucho draft de Amonkhet para conseguir las cartas, así que en verano le daremos cañita a esto. Vale, esto que está en gris ya es la publicación oficial, porque como podéis ver, estoy en la página MTG Arena Zone, que bueno, ha hecho aquí un pequeño resumen previo, ¿vale? Con el vídeo, los premios, las recompensas, los costes de los nuevos draft, y aquí está en gris ya, digamos, la información oficial. Vale, anuncio de la nueva colección, nada importante, lo de que nos van a dar los estilos de cartas cada vez que jugamos un limitado, ¿de acuerdo? Hasta 18, porque son 18 estilos de cartas especiales. Lo de que vamos a poder jugar con jugadores reales, ¿veis? Tiene una desventaja los jugadores reales. La desventaja de jugar con jugadores reales es que, primero, tienes que esperar a que haya 8 personas reales que quieran jugar contigo. Y esto puede llevar tiempo. En Magic Online a veces requiere 5 minutos, 10 minutos, 1 hora. Esperemos que esto no ocurra en Magic Arena, que no haya tiempos de espera muy largos. La ventaja de draftear con bots como hasta ahora, en Magic Arena solamente se podía draftear con bots, es que no tenías que esperar a que se juntasen 8 jugadores reales. Tú le dabas a jugar draft y automáticamente Magic Arena te ponía 7 bots drafteando contigo y ya está. Y podías hacerlo automático. Y luego, durante el propio draft, tú tenías todo el tiempo que quisieras del mundo para elegir la carta. ¿Vale? De esas 15 que te presentaban, podías estar chateando, por ejemplo yo en directo, podía chatear con el chat, oye, a ver, ¿cuál picaríais? Y podemos estar 5 minutos o 10 discutiendo qué carta cogíamos de ese sobre. O podía cerrar el draft, irme a comer, volver y los bots seguían esperando, ¿me entendéis? ¿No? En cambio esto no va a ser posible. Te van a dar un tiempo limitado para elegir tu carta, que cuando queda, según abres el sobre es 1 minuto, y luego según se va picando cada carta, ese tiempo va bajando unos 5 segundos aproximadamente. Quizás es un poquito menos, quizás son 4 segundos. Pero vamos, según se van picando cartas, cuando quedan ya 3-4 cartas por sobre, te dan solamente 10-15 segundos para picar tu carta y ya está. Así que significa que no puedes apagar el draft e irte a cenar o ir al baño, sino que tienes que quedarte y estar atento, porque cada... al principio es 1 minuto cuando quedan las 15 cartas del sobre, pero según se van picando cartas, cada vez va siendo menos tiempo. Y eso es una desventaja. Entonces tienes desventajas de tiempo. Primero, la espera hasta que se junten los 8 jugadores. Segundo, que no hay espera a que piques la carta. Si no picas carta, te la cogen aleatoriamente el juego y ya está, ¿vale? Y no has seleccionado la carta que tú querías, ¿vale? Aquí hay una novedad muy chula, y es que cada jugador va a recibir un token de draft gratis. Nos van a permitir, digamos, ¿qué es un token de draft? Pues que te dejan jugar gratis un draft. Supongo que te quedarás con las cartas. Bueno, he dado por hecho que en todos estos drafts te quedas las cartas, lógicamente, porque así es siempre en Magic Arena, excepto V, que lo sacaron hace poquito, que es Phantom, y Phantom quiere decir que no te quedan las cartas, pero no es la línea general. En Magic Online, que es la anterior plataforma digital de Magic,
También había eventos Phantom. No siempre, lo sacaron hace unos poquitos años. Al principio no había eventos Phantom. Y los eventos Phantom son aquellos en los que no te quedas las cartas. Pero lo habitual, lo estándar, es que cuando tú juegas un draft, las cartas que has drafteado para montar tu mazo te las quedas. Es lo habitual, ¿vale? Así que doy por hecho que, con aquí, que en esto también te sacas las cartas. Porque si no te quedas las cartas, las recompensas son escasas. Yo creo que necesitarías por lo menos un 55% de win rate para poder rentar esto. Bueno, introduciendo el Player Draft. Player Draft con jugadores reales, ¿no? Bueno, voy pasando un poquito hacia adelante porque todo lo que están explicando aquí desarrollado en inglés lo vamos a resumir ahora. ¿Veis? Estos son los 8 jugadores reales y cómo van seleccionando las cartas, ¿vale? Es una imagen, un adelanto, ¿no? De cómo va a ser. ¿Veis? Aquí están los tiempos. Cuando quedan 3 cartas te dejan, pues nada, muy poquito tiempo, 10, 15 segundos como mucho, ¿no? Para seleccionar la carta, o sea que tienes esa pequeña presión. Vale, Naming Updates. Actualización de nombres. Le van a cambiar el nombre a algunos de los formatos de draft que ya conocíamos y además van a sacar nuevos, ¿vale? Por ejemplo, van a llamar Premier Draft, ¿vale? Importante esto. Van a llamar Premier Draft a el mejor de una partida, ¿vale? Cuando se llama Player Draft quiere decir que es con jugadores reales. Es un rollo, ya lo sé. Sé que estáis pensando, pero qué jaleo de nombres, ¿qué es esto? ¿Por qué lo hacen tan complicado? Les gusta hacerlo, no es que les guste hacerlo complicado, es que lo que les gusta es separar claramente los diferentes tipos de formatos, porque en Magic hay muchos tipos de formatos a la hora de jugar, lo cual creo que juega en contra de Magic. Magic, una de las dificultades que tiene para los jugadores nuevos es que es todo muy lioso, muy confuso, todo tiene muchos nombres, hay muchos tipos de formatos, así que bueno, vamos a intentar que quede claro. Vale, entonces, ya os digo, si os logueáis, si entréis en el juego antes del 30 de abril, os darán ese draft de Ikoria, ¿vale? O sea, que os darán gratis un draft de Ikoria, ¿de acuerdo? En el cual entiendo que nos quedan más las cartas. Es decir, nos están literalmente regalando 3 sobres para jugar un draft, las cartas no las quedamos, además de las recompensas que podamos obtener, lo cual está guay. Deberían hacerlo más a menudo. En Magic Online sí que ocurre a veces este tipo de cosas, y en Magic Arena es la primera vez que regalan un draft, así que genial, bienvenido, bienvenido sea. No, como decía, el Premier Draft va a ser al mejor de uno, best of one, contra jugadores reales del set actual, es decir, de Ikoria, y va a ser rankeado, es lo que decía, por primera vez vamos a poder rankear desde el primer día que sale una colección, y eso va a ser buenísimo, porque los jugadores de limitado, yo juego mucho limitado, ¿eh? A veces la gente dice, es que nunca juegas limitado y tal. No, no, es que no juego limitado porque no me gusta que me roben mi dinero. Es que esa es otra historia, porque si el juego no me deja jugar limitado rankeado cuando sale la colección, yo me gasto 200 euros en sobres. Vale, me compro 200 sobres de Ikoria, por ejemplo, bueno, o del anterior, de Teros, sin ir más lejos. Si me gasto 200 euros en Teros para tener un 4 por el primer día, no quiero que a los 15 días o 20 días me saques el draft, ¿para qué? Para que todas las cartas que pueda conseguir ya las tengo repetidas. Son todo quintas copias. Entonces, ¿de qué me sirve ese draft? O sea, sí, es cierto, me gusta jugar limitado, pero tampoco me gusta que me roben, ¿no? Entonces, para mí sería estar tirando 200 euros primero en comprar todas las cartas y luego todo lo que haga de draft. Pero ahora esto cambia. Los jugadores de draft vamos a poder conseguir nuestras colecciones jugando durante esas 2 semanas limitado y conseguiremos el 4 por simplemente rankeando, y además encima llegaremos a mítico, obtendremos más recompensas, etcétera, etcétera. Vale, novedad, el Ranked Draft lo van a pasar a llamar Quick Draft, ¿vale? Que va a ser Best of One, va a ser con bots, el set rota cada 2 semanas, ¿vale? O sea, no tiene por qué ser Ikoria, creo de hecho que va a ser M20, en estas 2 semanas cuando salga Ikoria, y también va a ser rankeado. Yo el que voy a jugar es este, con jugadores reales, espero que no haya que esperar 20 minutos a que empiece un draft, a que se junten 8 personas, espero que no. De todas maneras no va a ocurrir, ¿no? ¿Sabéis por qué regalan un draft? Para que haya mucha gente drafteando y no haya colas de espera, que no tengas que esperar 10 minutos a que se junten 8 personas. Veamos qué pasa cuando todo el mundo haya canjeado su token, ¿no? Su token de Ikoria Draft. Pero bueno, yo lo que voy a jugar es este, como digo. Y este es con bots, pero es de colecciones random, de M20. Es lo que decía yo, porque voy a draftear M20 si tengo 4 por. Tengo todas las cartas de Ikoria, de M20, 4 por de todas ellas, ¿no? Y luego el draft tradicional se va a seguir llamando Traditional Draft, ¿vale? Draft tradicional. No va a cambiar de nombre, pero lo que cambia es que antes era contra bots y ahora va a ser contra jugadores reales. Es al mejor de 3 partidas el set actual, pero no va a ser rankeado, lo cual es una pena. De hecho, yo creo que en lugar de ser rankeado el Best of One, deberían haber dejado rankeado el Best of Three para atraer a los jugadores que no se han pasado todavía a Magic Arena, porque hay mucha gente que sigue en Magic Online o ni nada, o sea, o en
o jugando, bueno, presencial hoy en día desgraciadamente no se puede jugar presencial debido a las circunstancias que estamos viviendo en el mundo actualmente. Pero vamos, como digo, los jugadores que todavía nos han pasado a Magic Arena son jugadores más chapados a la antigua, que quieren jugar su best of three, es decir, al mejor de tres partidas, con banquillo y contra jugadores reales, pues una motivación extra habría sido que fuese también rankeado. No entiendo el hacerlo no rankeado, ¿qué les cuesta? Si son todos rankeados, ¿por qué el tercero no? Así habrían atraído ya a los jugadores que quedan por ahí. Esta gente, los best of three que quieren jugar rankeado, pues seguirán jugando el Magic Online, supongo. Bueno, aquí están, como digo, el schedule. ¿Cómo se dice esto? El plan, ¿vale? El plan. El plan de Ikoria Draft, ¿vale? Básicamente. A partir del 16 de abril tendremos Ikoria Premier Draft, también tendremos Ikoria Traditional Draft y también tendremos, ¿veis lo que decía? M20, que lo hablaba yo, lo decía de memoria, pero sí, va a ser M20 a partir de un día después, no sé por qué un día después, pero bueno. Y luego, entre el 1 y el 15 de mayo, Ikoria Quick Draft, y entre el 15 de mayo y el 29 de mayo, pues War of the Spark. Este es el Quick Draft, es el que cambia cada dos semanas, por eso. Las primeras dos semanas de Ikoria va a ser con M20 y las siguientes dos semanas pues va a ser con War of the Spark, es lo que sabemos hasta ahora, ¿vale? A ver qué más tenemos. Bueno, aquí los premios, ¿vale? Y los costes de entrada. Esto ya lo hemos comentado antes del Traditional Draft. Del Premier Draft lo hemos mirado, aunque no me he puesto a leer cada una de las recompensas que hay y los costes. Pero digo, como no tengáis un poquito más de 50% de win rate, vais a perder. Nos va a merecer la pena. O sea, en cuanto económicamente hablando, eso sí, la diversión no os la quita nadie. Estar drafteando durante una hora, jugando las partidas o tal, mola mucho, es divertido. Y esto dura una hora y media o dos, ¿vale? Porque son más partidas, son 7 partidas o 3 derrotas. Estos son, pues eso, 7, 8, 9, 10 partidas, ¿vale? Como mucho. Bueno, 9 partidas como mucho son. El caso es que van a ser eso, 7, 9, 7, 8, 9 partidas. Bueno, si perdís las 3 de primeras, pues son 3 partidas, pero normalmente van a ser muchas más partidas. Así que ya digo, esta horita de esto, a veces no llega ni una hora. Y esto que es una hora y media, también esa diversión, no la estoy monetizando, ¿vale? Yo solamente hablo de las recompensas y los costes. Pero como no tengáis al menos un 50% de win rate, económicamente hablando, en cuanto a coste, ingreso y tal, no vais a rentar, ¿no? Y el, bueno, y el Quick Draft, llamado antes Ranked Draft, ¿vale? Esto es más o menos las novedades. La verdad es que en cuanto a novedades hay muy pocas. Que, o sea, resumiendo, la única novedad es que puedes draftear con humanos. Ya está, aquí se acaban las novedades. Esto es todo lo que han hecho en los últimos meses. Bueno, porque novedades o los FNM en casa, eso ya lo llevan haciendo un mes, o sea que no es nuevo. Simplemente es una actualización de qué vamos a tener. Pues este viernes, Friday Night Magic, este viernes va a ser, juega cualquier evento y ya está. Y ya está, o sea, con cualquier evento va a funcionar, digamos, ¿vale? Porque es una celebración de la salida de Ikoria. Las semanas pasadas han sido diferentes formatos. Creo que uno fue Historic Pauper, ¿no? Creo que fue, si no recuerdo mal. Otro fue mazos seleccionados de estándar. Bueno, pues van a ser, ya digo, este primer viernes va a ser cualquier cosa. Creo que, según está aquí escrito, esto está un poco extraño, pero vamos, dice que juega cualquier evento y ya está, y te dan las recompensas correspondientes. El siguiente viernes, 24 de abril, va a ser Singleton, 1 de mayo Artisan, 8 de mayo Pauper, 15 de mayo Historic Brawl. Creo que Historic Brawl también fue una de las semanas pasadas. Y te van a dar, pues eso, un par de recompensas random, o sea, un par de cartas raras, con las dos primeras victorias jugando estos eventos, y luego si lo reclamas a tu tienda, te van a dar también unas fundas guapas. Y además aquí dicen que vas a entrar en un sorteo, si canjeas las fundas de la tienda, en un sorteo en el que te pueden dar pues un sobre promo extra, que bueno, no sabemos más información sobre esto, veis aquí un código para un sobre promocional. Que son inspirados, dice, inspirados en los mismos que recibirías jugando en tu tienda local, ¿vale? Así que bueno, cartas random promocionales. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más novedades tenemos que comentar aquí? Me lo he estado leyendo a profundidad, lo he leído un par de veces. Vale, algunas mejoras. Estos son novedades, ¿de acuerdo? Novedades, mejoras en la interfaz de las cartas. Fijaos que la simbología la han cambiado. Van a introducir una simbología distinta, ¿vale? Aquí ya está explicado. Vale. En doradito y con número, la cantidad de efectos dependientes, tipo devoción, adaptar, cosas de ese estilo. Un icono de color gris, habilidades de palabras clave. Pues por ejemplo, este es el formato antiguo, ¿vale? Esto aquí que veis aquí abajo es el formato antiguo. Ay, no me gustaba nada, no me gustaba nada, yo no lo veía nada. O sea, diréis, pero si se ve clarísimamente. Pues si lo han cambiado será que no se veía clarísimamente, para empezar. O sea,
no todo el mundo lo ve clarísimamente. A veces no nos ponemos en la piel de los demás. Es verdad. No, yo lo veo bien, por tanto todos los demás lo tienen que ver bien. Es que ese comentario lo veo muchas veces en el chat. Yo digo a veces, esto no se ve bien, y en el chat, oh, pues yo lo veo perfecto. Vale, que tú lo veas perfecto no significa que todo el mundo lo ve perfecto. Por eso lo cambian, para mejorarlo. Entonces, como digo, esta simbología yo no la veía nada clara. Pues la van a cambiar. Y la van a cambiar, fijaos, esto indica volar clarísimamente, unas alas, se ve súper claro. Esto, una calavera y tal, toque mortal. Esto sale un ojo así y una especie de escudo, ¿no? Pues vigilancia, ¿no? Está vigilando con un ojo. Las veo mucho más claras y no sé por qué, al ser cuadradas, grises y más concretas, como si fuesen fichas, como si fuesen... Sí, como si fuesen contadores, las veo mucho más claras y nítidas, no sé por qué, con el gris, cuadraditas y tal, las veo mucho mejor que estas. De una vista... No, a ver, ya sé sí que si me fijo lo voy a reconocer, lo voy a entender. Pero quiero decir, de una pasada, de un vistazo, la veo mucho mejor. A eso me refiero, ¿no? Estos iconitos que van a aparecer aquí abajo a la izquierda. Y luego, los tres puntitos significa léete más. Léelo bien porque hay muchas cosas. Por ejemplo, textos súper extensos, como el de la Questing Beast, la bestia buscada, que ya sabéis que tiene como un chorrazo de texto increíble, o también el Polucranos, que tiene un texto larguísimo y que no se puede resumir con iconitos de este estilo, ¿vale? Con iconos simples. Y luego, en azul, habilidades ganadas. Está bastante guay, me gusta esta simbología, me gusta, se ve mucho mejor, más nítida, y creo que va a ser más clara para ahorrar tiempo de un vistazo. Siempre puedes poner el cursor encima de la carta y leértelo todo, como toda la vida. Pero los iconos facilitan, ayudan y agilizan el juego, y me gustan estos nuevos. La única pega que les pongo es que se pueden confundir con contadores, porque ahora muchas habilidades de entrar en, o sea, muchas habilidades que tienen las cartas son poner contador de volar, contador de indestructible. Entonces vas a tener contadores sobre la carta, contadores aquí abajo a la izquierda porque parecen contadores. Otra cosa que han mejorado, no sé si os habéis fijado, los contadores de lo que sea, de más uno, de lo que sea, antes eran más pequeñitos y ahora son más grandes. Bien, perfecto, otra ayuda más. Bueno, eso es lo que os comentaba. En desarrollo, ojo a esto. Esto me ha preocupado bastante. No estoy muy seguro, por favor, alguien que sepa un poquito más de tema de informática y eso, que me lo confirme en los comentarios debajo del vídeo, por favor, porque no quiero meter miedo a la gente. Pero actualmente la aplicación Magic Arena está desarrollada para... es un cliente de 32 bits, ¿de acuerdo? Los ordenadores más modernos son de 64 bits. Las arquitecturas de los ordenadores normalmente son 64 bits. Pero esta aplicación está desarrollada en 32 bits. Durante este verano dice, en junio del 2020, ¿vale? En junio del 2020, con la actualización de Magic Arena de junio de 2020, vamos a transicionar, vamos a pasar a una aplicación de 64 bits. ¿Por qué motivo? Para poder lanzarlo en Mac. ¿Vale? No sabía yo esto, ¿vale? La arquitectura de Mac es de 64 bits. Es que yo nunca he usado Mac, entonces ni lo sé ni me importa. Pero al menos es la razón que dan. Para la transición a Mac, para porque por fin salga Mac, mogollón de gente me dice que quiere pasar... Bueno, que tiene un ordenador, que tiene un Mac y que no puede jugar a Magic Arena porque no tiene PC. Bueno, el caso es que creo que Mac en Estados Unidos creo que es como un 10% de los PCs. En el resto del mundo no creo que llegue a esa cifra, supongo. En España muy muy poquita gente tiene Mac. Y en el resto del mundo pues supongo que incluso menos, porque es como pagar cuatro veces más por lo mismo. Entonces, lógicamente, en los países más pobres, pues como España o países similares o países de Latinoamérica o lo que sea, no tenemos un presupuesto para comprar un chisme que hace lo mismo, pero que vale cuatro veces más que uno normal. Me estoy metiendo con Mac, no os enfadéis, ¿vale? Los de Mac. El caso es que... Es que me mola meterme con Mac. Es un meme. Bueno, el caso es que, como digo... Mac es un 10% creo en Estados Unidos, en el resto del mundo debe ser bastante menos de un 10%, pero mucha gente no puede jugar Magic Arena por eso. Entonces van a transicionar a una aplicación de 64 bits y luego he pensado, espérate, mi ordenador es 64 bits, pero mi portátil no. Mi ordenador portátil es un poquito viejo y es de 32 bits. O sea, ¿quiere decir esto que si tu ordenador es 32 bits no vas a poder jugar a Magic Arena? Y he pensado, claro, la gente que tenga un PC de 32 bits no va a poder jugar a Magic Arena. Por favor, confirmad esto en los comentarios porque creo que es lo que va a pasar, que los ordenadores de 32 bits no pueden correr aplicaciones de 64 bits. Y esto va a afectar a mucha gente. Mucha gente en España tiene un ordenador un poquito más viejo y tiene un ordenador de 32 bits. Y mucha gente en Latinoamérica también. Va a pasar que mucha gente no va a poder jugar a... O sea, por hacer que juegue ese 10% de jugadores de Mac,
con su aplicación de 64 bits van a provocar que todos los que tienen un ordenador de 32 bits no van a poder jugar. Creo que es eso, por favor, confirmadlo en el chat, digo, en los comentarios de los vídeos, porque creo que es lo que va a pasar y va a perjudicar a mucha gente, y seguro que es más de un 10% de jugadores los que no van a poder jugar por culpa de que ese 10% de jugadores de Mac sí puedan. Bueno, aquí lo explican Mac, lo que significa que van a lanzar para Mac. Dice que también va a ser compatible con Catalina. Ni idea de qué es eso. Primera noticia, nunca he oído lo de Catalina. Bueno, el caso es que los de Mac, preparaos, que no sé si va a ser en junio, no sé si va a ser en cuanto lancen la aplicación en 64 bits. Va a ser también para Mac, no lo pone, pero si no es en junio, será en breve, después de junio, básicamente, así que esperemos que así sea. Vale, Cube Draft también para el futuro. Esperad que van a sacar Cube Draft con todas las colecciones de Magic Arena, pues si también en verano van a sacar a Monket, pues eso, de Amonkhet, Hora de la Devastación, Dominaria, Ixalan, etcétera, etcétera, será ese Cube Draft, suponemos, ¿no? Historic, dicen que van a seguir con el plan de Historic y que van a seguir potenciándolo y que en mayo vamos a tener Historic Anthology 3, perfecto. El Amonkhet Remaster que ya hemos comentado antes, que dice, bueno, que se nos va a juntar un verano calentito, porque durante el verano va a salir Historic Anthology 3, que sale en mayo, Core Set, o sea, M21, Core Set 2021, M21, que saldrá en julio, Jump Start, que también sale en julio, finales de junio-julio, y dice Zendikar Rising, que también sale durante el verano, básicamente, ¿no? Así que tenemos un verano calentito, la verdad, bastante, bastante ajetreado. No sé la fecha exacta de esto, junio también será aproximadamente, no sé cómo vamos a dar abasto para tanta colección y tanta historia. En concepto, en desarrollo, confirman que siguen trabajando en versión para móviles durante el año 2020, así que lo tendremos en dispositivos móviles durante el 2020, tablets, teléfonos móviles, etcétera, etcétera, lo cual es un grandísimo avance. Va a ser lo mejor que le puede pasar a este juego, es que salga por fin en dispositivos móviles. Ha sido un desastre que no haya salido en dispositivos móviles desde el principio. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene un móvil, todo el mundo, pero nadie, o no todo, mejor nadie, ¿no? Pero no todo el mundo tiene un PC. Alucinaríais con esto, sobre todo la gente de mi edad, pensamos, pero bueno, ¿cómo no van a tener un ordenador? Pues mucha gente hoy en día en su casa no tiene ordenador. ¿Por qué? Porque puedes hacer lo mismo con un teléfono móvil que con un ordenador. Y un teléfono móvil vale 100 euros y un ordenador no vale 100 euros. Entonces, un teléfono móvil, todo el mundo tiene un teléfono móvil. Bueno, 100 euros y 50 y 60 y teléfonos móviles con un Android y con su, o sea, smartphones, quiero decir, de 50 y 60 euros. Más o menos todo el mundo puede acceder a un teléfono móvil y más o menos puedes hacer de todo con un teléfono móvil, pero un ordenador como mínimo te va a valer 300 euros o 400 euros, ¿vale? No es lo mismo. Y un ordenador de 300 euros no hace todo lo que puede hacer un ordenador. Sin embargo, un móvil de 60 euros puede hacer lo que puede hacer casi cualquier teléfono, vamos, que es hacer fotos, mandar mensajes de WhatsApp y leer internet, ¿sabes? O sea, o ver YouTube. ¿Entendéis la diferencia, no? Entonces, como digo, cuando saquen para móviles, Magic Arena va a pegar un empujón brutal. Es fundamental y lo tienen que hacer ya. Es, o sea, móviles y tablets. O sea, que la diferencia es abismal. Todo el mundo tiene un móvil o una tablet, pero no todo el mundo tiene un ordenador. Y ya lo digo, los viejos como yo pensamos, ¿cómo no va a tener una persona un ordenador? Porque nosotros crecimos en los 90. Y en los 90 fue el boom de los ordenadores. Bueno, fue en los 80, pero en España y en Latinoamérica llegó en los 90, ¿no? Los ordenadores e internet llegaron en los 90 a todas las casas, quiero decir. Y estamos habituados a ello. Pero los chavales que han nacido del 2000 en adelante, muchos que de vosotros, habéis nacido ya con la generación del smartphone, ¿no? A partir del 2010, ¿no? Que llegaron los smartphones más o menos a España, Latinoamérica y tal. 2010, 2012, 2015 es cuando los smartphones pegaron el boom. Y entonces, si tienes un smartphone, no necesitas un PC. Y es que lo digo porque yo tengo muchos alumnos, ya sabéis que yo doy clases a alumnos universitarios, gente de 18, 20, 22 años, y no tienen ordenador. Tienen teléfono móvil, muchos de ellos. No saben usar un ordenador, muchos de ellos. Y yo alucino, digo, pero a ver, pero que sois la generación digital, que habéis nacido en el año 2000. ¿Cómo es posible que no sepáis usar un ordenador o no? Gente que no sabe usar un ordenador, en serio, chavales de 18, 20 años, ¿por qué? Porque no tienen, porque usan móvil para casi prácticamente todo. Bueno, pues eso es lo que os digo. Esto es importantísimo. Es una cosa que tendrán que haber hecho desde el primer día. ¿Y sabéis cuál es el éxito de Hearthstone? ¿Por qué Hearthstone es el juego de cartas más jugado del mundo con muchísima diferencia respecto a los demás? Es porque salió desde el primer día en teléfonos móviles y tablets. Simplemente por eso. Bueno, y van a sacar otros retos para jugadores. No han especificado mucho. Es decir, torneos, eventos, competiciones en Magic Arena nuevos, que con premios, con costes, con recompensas distintas a las que ya existen, pero no han especificado mucho, ¿vale? Han dicho que, bueno,
que van a ser como que van a ser distintos a los metagame challenges que hacen a veces en Magic Arena, pero que van a ser competitivos, pero totalmente aparte del circuito competitivo actual oficial, ¿vale? Para resumirlo. Ya está, eso es todo. Bueno, pues un vídeo súper completo hablando de mil cosas, pero ya digo que novedades, novedades, novedades. O sea, que aquí estos señores, ya digo, es que me fastidia mucho el tema de hacerse el guay cuando realmente no has hecho nada, ¿no? Es que, ¡oh! ¡Qué rabia me da eso! Bueno, pues hacen aquí un vídeo de 10 minutos hablando de... Mira todas las cosas que estamos haciendo, pero no hablan de nada de lo que han hecho, porque no han hecho nada, básicamente. Lo único que han hecho es algo que ya había, en lugar de con bots, con humanos. ¿Que cuál es el cambio? Ninguno. Es simplemente suplantar la posición que ocupaba un bot en la mesa, ahora lo va a hacer un humano para picar las cartas. O sea, realmente a nivel de programación es cero, o sea, a nivel de complejidad de programación es cero. Es que en lugar de ir picando una inteligencia artificial, las cartas, un bot, las va a ir picando un ser humano. Lo que sí que dicen, y que sí que es cierto, ¿vale? Jay Parker, el jefe de diseño del juego, el jefe de desarrollo, bueno, de diseño, lo dice ahí. El caso es que lo que sí que han dicho, que han tenido mogollón de problemas y les ha supuesto un montón de trabajo, es el... Por cierto, ¿habéis visto mi camiseta como mola? Es que el problema de la camiseta es que es muy rosita, muy blanca, y creo que la webcam no acaba de coger bien la imagen y me hace mucha sombra el croma, me da mucha rabia. Bueno, lo que iba. Lo que sí que han dicho que han tenido mucho problema a la hora de desarrollarlo, y es lógico, ahí sí que les tengo que dar la razón, es el tema de las nuevas mecánicas de Ikoria, a nivel interfaz, desarrollo, programación, etcétera, etcétera. Porque pensad en cosas como mutar. Mutar es una cosa totalmente nueva, poner la carta debajo, encima, cómo se afectan las habilidades. Mira, yo lo estoy explicando, las habilidades unas a otras. Dice que les ha supuesto bastante dificultad a la hora de desarrollarlo y de implementarlo. Otra cosa que les ha supuesto muchos problemas es la habilidad de compañero. Porque claro, en la interfaz tienes que poder seleccionar que tu compañero es tu compañero, ¿vale? Entonces las cartas de compañero tienen ahora un icono en la selección de construir el mazo. Cuando estás construyendo el mazo, ahora aparece un icono para ponerlo como de compañero. A ver si lo podemos ver. Por cierto, otra cosita es que fijaos el mapa. El nuevo mapa de Ikoria me gusta mucho, ahí con lava, con fuego, muy bonito. Me gusta mucho el nuevo tablero de juego de Ikoria. No así, el de Teros era lamentable. El tablero de Teros era lamentable. Súper soso, sin nada, vacío prácticamente. Veis, aquí sí, han metido también filtros avanzados. No lo había comentado porque no lo han comentado ellos mismos. Lo ponen únicamente en el vídeo. Filtros avanzados, mejores filtros para filtrar, para buscar las cartas. Otro buen avance. Aquí sí que se lo han currado y sí que han mejorado. Y luego no lo han puesto por escrito, lo han puesto solamente en el vídeo. Veis, me gusta mucho este tablero cuando el de Teros era lamentable, ya digo. Si es que... Es que el de Teros no tenía prácticamente nada, ni se podía interactuar con él pinchando en nada. Este al menos es bastante, bastante bonito. Estaba buscando, mira, aquí está. Lo del simbolito. El simbolito para seleccionar el compañero. Esto es nuevo también. Pues eso, han tenido que meter muchas cosas nuevas y ahí sí que han tenido bastante trabajo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Mañana, por cierto, súper importante, a partir de las 8 de la tarde, hora de España, UTC+2, que son las 3 de Argentina, para que os hagáis una idea. Estaré en directo en Twitch. Tenéis debajo del vídeo el enlace en la descripción. Ya sabéis que Twitch no es nada del otro mundo. Twitch es lo mismo que YouTube, es otra página web. Pincháis, entréis ahí y ya me estáis viendo en directo mañana a partir de las 8 de la tarde, jugando las nuevas cartas de Ikoria en el acceso anticipado que nos dan a los creadores de contenido. Así que un día antes ya podréis disfrutar de las cartas de Ikoria aquí en directo. Así que os espero. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!